Sirenita ahora. Toca la sirenita ahora. Thank you.
Terminala con la bocina, ¿no ves que parece bombero, pelotudo? Thank you.
jugar en esta cancha no es fácil. El Bel tiene jerarquía en todas las líneas. Nosotros venimos lidiando con bajas permanentes. Yo creo que no pude armar nunca dos equipos en dos partidos seguidos, el mismo equipo. En la semana se me volvió a lesionar Busto, todavía no lo tengo a Crecer. Son situaciones donde a Saldari lo esperamos hasta ayer, a Juan Pablo Companossi lo mismo. Pero bueno, no son excusas, los chicos que entran tratan de hacerlo mejor. Y rescato el punto, rescato el sacrificio del equipo. Creo que a partir de eso vamos a empezar a fundamentar a lo mejor una clasificación a futuro en base a esto, en base al sacrificio, al esfuerzo, al compromiso. Este equipo lo tiene, le estamos tratando de sacar el jugo a cada uno de los jugadores y bueno, lo demuestran en esta clase de partido que no fue para nada fácil. Yo creo que el primer tiempo no jugamos mal, intentamos salir jugando de abajo. Asimismo fueron donde ellos tuvieron las mejores situaciones, tienen una situación de pena de travesaño, una que sacamos la línea. Pero creo que fueron los mejores momentos nuestros. En el segundo tiempo tal vez no encontramos la pelota. Tenemos un equipo con avanzada edad, tal vez que los segundos tiempos lo estamos notando. La sangre joven por ahí es demasiada joven, sobre todo para esta clase de partido. Pero bueno, como yo le digo a los chicos, tienen que madurar lo antes posible en lo futbolístico para darle el aporte que necesitamos en ese sentido, ¿no? La verdad que un sabor amargo, ¿no? Porque creo que, sin miedo a equivocarme, creo que fue, desde que yo estoy en el Bel, el mejor partido que hicimos, por una serie de factores que fueron muy positivos, por la tenencia de la pelota, porque cuando no teníamos la pelota manejamos bien tomar a los hombres que elaboran juegos en Matienzo, lo tuvimos bien controlado a los dos delanteros. Creo que la pelota siempre pasó por nosotros. La realidad es que creamos entre 10 y 12 situaciones muy claras de gol. Que bueno, que si vos me decís qué es lo que el sabor amargo, porque no tuvimos la contundencia de crear tantas situaciones de gol y haber sido efectivos. Pero bueno, en una sola jugada que prácticamente ellos, si no me equivoco, creo que no tuvieron ningún remate al arco durante los 90 minutos. Y en una jugada medio dudosa que le pega con la mano puesta en el pecho a un jugador nuestro, bueno, toma la decisión de cobrar el penal. La verdad que lo positivo también es que en el segundo tiempo seguimos lo mismo, no nos desesperamos, seguimos manejando la pelota, le movíamos de un lado hacia el otro, encontrando los espacios, pudimos empatarlo y creo que después tuvimos también tres o cuatro situaciones como para definirlo, pero bueno, no se dio, pero sinceramente me voy muy satisfecho con el rendimiento del equipo.